necesitar también energía. Yo recuerdo en esto de los ciclos eternos, cuando el expresidente Kirchner gobernaba hace 10 años nada más, en el año 2008, la provincia de Santa Cruz, un lugar en la Patagonia que es productor de hidrocarburos, el barril del petróleo estaba a $9. Recuerdo que en una oportunidad cayó a 8.50 y la industria petrolera, por ejemplo, despidió en todo el norte de nuestra provincia 3.000 operarios y levantaron equipos. Con los dineros que la provincia tenía colocados en el exterior, producto de una correcta administración, tuvimos que traer fondos para pagar, por ejemplo, al sector público. Pero ¿cuál es la anécdota? Que hace tan solo 10 años el barril del petróleo estaba a $8 y hoy está, no sé la última cotización, pero 122, y algunos preanuncian que puede llegar a estar a $200. Lo mismo sucede con otros commodities de los cuales también somos nosotros productores. ¿Qué nos tiene que poner? Esto no nos tiene que desesperar, porque en definitiva tenemos la responsabilidad institucional de no hacerlo. Lo que nos tiene que anunciar es primero lo cambiante de los ciclos económicos y cómo es necesario articular entre los países desarrollados y los países emergentes políticas de alianzas en las cuales todos sienten que ganan. Porque hay también en las sociedades de los países emergentes en segmentos muy importantes de la sociedad de los países emergentes una percepción de que hay una suerte siempre de aprovechamiento de los más fuertes o de los más desarrollados en detrimento de los que somos más débiles o países emergentes. Por lo tanto, se me ocurre, presidente, usted viene a desmitificar esto de que somos las mujeres las que llegamos siempre tarde, nuestro agradecimiento por el género. Creo que la ayuda que tenemos y la forma de articular entre la comunidad europea y precisamente América Latina es advertir que las próximas alianzas tienen que ser alianzas y articulaciones que sirvan a ambos, pero que no solamente sean percibidos de esa manera por las élites dirigenciales o porque tenemos responsabilidades al frente de nuestros países. Para que esta articulación sea virtuosa, tiene que ser también aceptada, comprendida y vivida como exitosa por nuestras sociedades. Me parece que esta es una de las claves que también deben entenderse en este proceso. Y en este sentido, América Latina, creo que sí, está en déficit frente al formidable proceso que ha hecho Europa en su proceso de integración. Y en esto creo que también el Brasil, mi país y el resto de los países, pero fundamentalmente aquellos que tal vez por volumen de economía tenemos mayores responsabilidades, tenemos un rol muy importante que cumplir en este proceso de integración. Por eso, abordar los problemas de pobreza, de inclusión, de indigencia, no pueden remitirse únicamente a un relato de cifras y de promesas. Porque la pobreza, la indigencia, la exclusión social se solucionan desde la economía, no se solucionan desde los ministerios de asuntos sociales, más allá de las políticas mitigantes que en el mientras tanto se van desarrollando, ¿no? Que son las políticas, que programas sociales importantes que ayudan, que pueden ser también no solamente de carácter asistencialista sino promocional. Pero la idea es de que cada latinoamericano, que cada latinoamericana tenga la misma igualdad de oportunidades, y esto solamente lo puede hacer la economía. Es la economía desde donde se da igualdad de oportunidades a la gente. Luego está el esfuerzo de cada uno, los talentos de cada cual, en definitiva el esfuerzo que cada ciudadano o cada ciudadana está dispuesto a hacer en materia de capacitación. Pero me parece que la clave de combatir hoy pobreza, indigencia y exclusión está en esta concepción de por qué hemos llegado a esto, cómo tenemos que seguir trabajando para hacerlo y cómo podemos articular correctamente entre Unión Europea y América Latina para ayudarnos los unos con los otros. Yo recién charlaba en una parte con la canciller de Alemania que hoy tal vez los costos de producción europeos
sean de una competitividad solamente soportable en el comercio intraeuropeo. Por ejemplo, está claro que el hecho de comercializar casi el 80% dentro de la propia comunidad no les afecta tanto el tipo de cambio. Pero creo que también nosotros podríamos, en una sinergia muy importante con la América Latina, comenzar también a un proceso de agregación de valor que por múltiples circunstancias, calidad de nuestros recursos humanos, capacitación, tipos de cambio, ventajas comparativas, podemos ofrecer en una, vuelvo a decir, alianza que sea beneficiosa para ambos. Yo quería abordar desde esta perspectiva el tema de la pobreza, para que la reunión que hoy nos encuentra aquí no sea solamente un encuentro para la fotografía o un encuentro para ocupar tal vez un poco de prensa. Me parece que lo importante es poder encontrar caminos, como señalaba el presidente García, para que no se queden solamente en expresiones de deseos y que entonces sea una reunión diplomática más entre la región latinoamericana y la Unión Europea. Me parece que es importante comenzar a explorar todos estos caminos, energía, alimentos, ahora sumado al cambio climático que se convierte en bueno, es decirlo, cambio climático que tampoco se produce mágicamente, se produce a partir de la no inversión para producir de una manera más inteligente por parte de los países desarrollados. En definitiva, no es que uno quiera encontrar culpables, pero me parece que no se trata de culpables inocentes, sino simplemente de analizar por qué también estamos con este grado de contaminación ambiental y que, como bien se señalaba en la presentación del plenario, también, como siempre, en la política termina perjudicando a los sectores más vulnerables, a los sectores que menos defensas tienen y a los que menos han hecho para producir la situación que finalmente terminan padeciendo como únicas víctimas. Muchas gracias. Amanecer en Corrientes es como un sueño dorado, junto a mis seres amados que me llenan de alegría. Olvidar yo no podría a toda esa humilde gente, porque las llevo presente desde el día en que nací.